En entrevista parlarem de la gestió d'espectacles de, de carrer amb la firma de Sant Vicent del Raspeig, Carros de Foc. Analitzarem com afronten la crisi amb el gerent de l'empresa, Miguel, Miguel Ángel Martín. Vi anem a parlar d'espectacles amb a Miguel Ángel Martín, què tal? Bienvenido. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros en Clavo Económica. Usted es el director artístico y gerente de Carros de Foc. ¿Qué es Carros de Foc? Pues eh, Carros de Foc és una companyia de teatre urbà. Es decir, que hacemos espectáculos de gran formato en grandes plazas y para eventos pues, muy, muy concretos o conmemoraciones donde pues, necesitamos grandes espacios para actuar. ¿Es buen momento para las empresas que se dedican al ocio? Realmente no estamos pasando nadie grandes momentos, pero sí que es un buen momento para reinventarse, no esperar que pasen las crisis o estos ciclos. Y busquemos pues los mercados en otros lugares y pensemos en qué podemos hacer también con nuestro producto. Uh -huh. Pero digo yo que muchos ayuntamientos, por ejemplo, o entidades, administraciones más potentes, sí que están pensando en recortar todo lo que sea, no sea en necesidad de primer orden, ¿verdad? eso les, les afectará a empresas como eso, las suyas. Eso no nos ha afectado, pero nos va a afectar, evidentemente. Pero bueno, ya te he dicho que en cuanto vimos que había una caída de nuestros eh, clientes principales, pues empezamos a desarrollarnos, a, a buscar nuevos focos de negocio, eh, tanto en España como fuera de España. Y en España, bueno, pues sí que es cierto que hubieron muchos ayuntamientos que, que eran clientes habituales, que contrataron menos uh -huh. o nada, a pesar de que nos querían. Pero bueno, sacamos nuevos y seguimos trabajando sí. y funcionamos. ¿Cuáles son sus orígenes en el mundo de, del espectáculo? Háblenos un poco de la trayectoria de Carlos Teofá. Bueno, pues yo la verdad que vengo de una familia de artistas falleros, Ángel Martín, María Teresa, mi tío Ramón Marcos, y la verdad que, bueno, nos hemos dedicado, se han dedicado mis padres y yo con ellos, que lo he estado viendo desde que era bastante joven, pues el mundo de la escultura, el mundo de la escultura de gran formato, y la verdad es que era algo que realmente, pues, pues a mí me, me, me impactó, marcó mi vida, pero la verdad es que necesitaba algo más que hacer una figura de cartón piedra y que, y que se quemara. Con lo cual pues eh, desarrollé esto hasta hoy en día. Hemos hecho eh, esculturas gigantes en las cuales las dotamos de, de, de movimiento. Y luego hacemos espectáculos con ellas. Eh, esos espectáculos pues participan eh, acróbatas artistas se crea una dramaturgia alrededor de ellas y bueno y así más o menos eh, nació cuando, de Foc. cuando de detectan un poco que, que este, este nicho de, de mercado ¿no? para pasar de, del mundo de, de las fallas de figuras estáticas uh -huh. a espectáculos en movimiento cuando mm. cuando lo ven esas cosas surgen de, de forma casi espontánea, es difícil de verlo, pero sí que, sí que detectas que hay un mercado, por ejemplo, en el mundo de los moros y cristianos, que es un poco a lo mejor como podemos decir que empezamos, en el mundo de los moros y cristianos pues, hacen espectáculos, espectáculos urbanos, donde se aderezan boatos y bueno, un poco son los inicios allá por 1994. Uh -huh. la combinación de al final de las tradiciones ¿no? del mundo fallero sí. como se si cristiano eh, no la evolución, y, y pienso que es el camino a seguir y, 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 y la inventiva claro la imaginación, la y seguimos en ello no Hay que podemos parar, parar eh. nunca cuál es eh, para usted el producto estrella de, de su empresa el producto estrella es el espectáculo más importante que tenemos, que es Natural Spirit. Un espectáculo donde participan las dos figuras más evolucionadas, más, eh, digamos, eh, especiales, por decirlo de alguna forma. Eh, en este espectáculo pues, es el más preparado por el tiempo, por la duración, por la complicación y, y, y sobre todo, por lo espectacular que es. ...también participan 19 personas... ...y bueno, es el espectáculo que solemos vender... ...para los eventos más importantes... ...es un espectáculo pues que se ha movido por, por Europa... Eh, ...muy bien y se ha movido también... Pues, ...estado en un festival en Marruecos... ...invitados por el Rey... ...un poco en representación de, de España... ...donde bueno, pues actuó eh, Shakira... ...y alguna artista de renombre también... ...y nosotros pues de alguna forma pues parecía... ...que, que bueno, fuimos la, la empresa... Eh, que representaba españa o la compañía mejor claro. dicho vamos a ver vamos a hablar de términos sí. artísticos ustedes fabrican cultura ¿eh? Fa fabrican entre, entre sí. comillas eh, se puede considerar como un negocio la, la cultura lo que ustedes hacen sí que sí que es un negocio desde luego eh, es un negocio en el que tienes que hacer un producto y un producto sí. es bueno cuando el, ese producto llamado espectáculo es, eh, es, es bueno, es requerido, requerido ¿no? por, 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 o contratado por, por ayuntamientos o gestores de cultura o festivales, eh, es el público realmente el que manda. El, cuando haces algo y gusta, eh, es contratado. Han recorrido la geografía española con muchísimos espectáculos. Fuera también dónde, dónde han triunfado, por decirlo de una manera contundente. Pues eh, si sí, en nuestro propio país nos ha ido bastante bien y ha gustado mucho nuestro proyecto en el extranjero ha sido mucho más sorprendente, puesto que en nuestro país pues por nuestras raíces son más conocidas por los vínculos. Pero, por ejemplo, hemos tenido experiencias muy buenas en, en Rumanía, en Bucarest, en Sibiu, en Dottingen, en Holanda, en París, en Rabat. Nos trataron como. Era, era especial aquello. La verdad es que donde he morido la acogida ha sido muy, muy cálida. De luego hay cartas de felicitación, incluso, ¿no? Es poco eh, habitual en otros sectores, pero en el suyo es más normal, ¿no? Que les agradezcan. Bueno, eh, supongo que habrá de todos y que es cierto que recibimos muchas cartas de felicitación por, por el trabajo hecho, desde luego. Sí. ¿Y qué países van a visitar en el futuro? ¿Qué tienen previsto en los próximos meses? Pues mira, el, el próximo viernes salimos hacia Emiratos Árabes y Dubái. Y bueno, es una visita comercial en la que bueno, vamos a ver de cerrar una agenda por estos países donde, donde hemos visto que, que tenemos unas grandes posibilidades y esos contactos marovinos los tenemos eh, cerrados. Sí. Y un país también muy interesante donde salimos en, a principios de, de, de noviembre es Brasil en Brasil hemos detectado pues bueno que es un país emergente con una cultura de fiesta eh, bastante bastante importante y la verdad es que eh, ¿Cuál su experiencia con Brasil? Porque parece ser que colabor intentaron colaborar con ellos cuando tuvieron uh -huh. eh, una desgracia, un incendio en el, en el pasado carnaval. ¿Cuál, ¿Cuál es su relación? ¿Cómo surge este nexo con, con Brasil? Bueno, la, la, primera, la primera de, de las opciones eh, fue pues que bueno vimos que se les quemaron a varias a varias de las eh, eh, comparsas llamémoslas así aunque reciben otro nombre en Brasil se les quemaron por pues, absolutamente todo, desde carrozas, vestuarios, absolutamente todo. Entonces nos interesa, interesamos por este hecho, les llamamos y, y bueno, pensamos en hacer una plataforma solidaria. El caso es que, eh, bueno, por tiempo y logística no pudimos ir, pero eh, así que pues creamos ahí una serie de lazos, amistosos bastante importantes. Les gustó mucho tanto la acción que hicimos como el trabajo que hacemos y bueno y entre otras cuantas de las visitas que vamos a hacer ahora en Brasil, pues es ver a los que ahora podemos considerar como nuestros amigos, uh -huh. estas estas comparsas de Carnavales uh -huh. de Brasil. Muy bien. ¿Qué es la obra Salvador, la marioneta gigante? Hemos estado buceando que es algo que nos gusta mucho por las webs de, uh -huh. de las entidades que nos visitan y se hace referencia, supongo que es un espectáculo. Bueno, eh, Salvador es como la ópera prima de Carlotte de, eh, de esa escultura eh, enorme que hacemos, que sobrepasa todas las demás y que además está dotada de, de sentimientos y que vemos que los podemos transmitir al público porque se trata de una persona humana, representa a una persona humana. Muchas de las otras son animales, pero bueno, cuando una figura de 10 metros de altura puede mirar al público, puede hablar, puede dominar el parpadeo de los ojos y transmitir ciertas sensaciones dentro de las limitaciones exactamente, y eso dentro de un espectáculo eh, se convierte en algo muy, muy especial. Por eso, pues tenemos ese cariño especial hacia la marioneta. ¿Y de dónde sacan ustedes? a todos los profesionales que participan en estos espectáculos, porque no solo eh, confeccionan uh -huh. eh, pues carrozas, los eh, muñecos gigantes articulados, uh -huh. también hay personas, acróbatas, eh, casi atletas, ¿no? que tienen que, uh -huh. que participar en estos espectáculos de calle. ¿De dónde los sacan? Bueno, la verdad es que son recursos que... que que tenemos, eh, hay muchos artistas y muy buenos y todos son conocidos y en nuestro mundo pues también conocemos a... Todos los que hay y bueno y elegimos a los que creemos necesarios para hacer ciertos espectáculos. ¿Tiene alguna base de datos de profesionales? No, o... Las bases de, de datos están por pues, la mano de todo el mundo, es decir, uh -huh. las tenemos todos, pero bueno, eh, como somos artistas, conocemos el mundo en el que nos movemos, nos conocemos todos y cuando tenemos espectáculos especiales pues, uh -huh. o no, pues lo que hacemos es llamarlos y hacer los uh -huh. pertinentes contratos para actuar. Uh -huh. ¿Y qué parte ¿Qué participación tienen eh, sus clientes en uh -huh. los espectáculos que, que ustedes realizan? Porque uh -huh. no siempre eh, son ustedes los que presentan un, un proyecto. Igual hay alguien que les busca y, y dicen, uh -huh. queremos algo muy concreto. ¿Esto es posible? ¿Este feedback, esta retroalimentación entre cliente y... Y ustedes es posible. Sí, es, es posible. De hecho, pues en el, en el décimo aniversario de, de la conmemoración de Patrimonio de la Humanidad de la Ciudad de Ibiza, de la Ciudad amurallada, pues hicimos un espectáculo que podemos llamar a la carta, que era pues una reinterpretación de otro de los que tenemos, pero hablando de este tema o este hecho histórico. Y como esos, pues hay muchos, hay muchos más. Y, y ustedes están siempre dándole a la cabeza, ¿verdad? Bueno, esto de la originalidad y mm. buscar ideas nuevas, nunca se paran, ¿no? El producto mm. no, no es el mismo, cada sí. año evoluciona. ¿Cómo, ¿Cómo lo consiguen esto? Bueno, el producto queda, se hace, se usa, y la verdad es que siempre, siempre estamos pensando y casi que soñando en ver qué, qué son los nuevos productos, hacia dónde tenemos que caminar, mm. y... Y bueno, ¿y con qué fin. Es decir, sí. Muy bien. Pues Ángel Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el plato de Canal Now, en el Cante en Clau Económica. Ha sido un placer conocer su empresa. Pues muchas gracias a todos vosotros por haberme invitado. Muy bien. Y vostès eh, deixem fins a la setmana que ve, ya saben, estar bien y gasten en conocimiento. Adeu.